Concientizar para esterilizar a tus mascotas es importante. Este es el Hospital Veterinario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Desde hace 3 años, esterilizaciones a bajo costo, ¿sí? Eso quiere decir que los perritos son recibidos a partir de cierta edad, por lo menos de 6 meses en adelante, para esterilizarlos y así evitar que haya sobrepoblación. Realmente el proceso de la esterilización tal cual de la cirugía va a depender mucho del tamaño de la mascota, ¿sí? Una mascota del tamaño de ella, alrededor de unos 15 minutos, 20 minutos en llevar el proceso quirúrgico, ¿no? Pero ya el proceso de desinfección, la tranquilización y todo eso nos puede llevar un proceso aproximadamente de una hora y media por paciente. Ahorita me imagino que ya está despertando, ¿no? De la anestesia. Sí, ya está saliendo. Normalmente nosotros tampoco entregamos los pacientes hasta que ya estén fuera de la anestesia. Sí, hay una incisión. De hecho, las incisiones que nosotros hacemos son esterilizaciones, digamos, mínimamente invasivas. Si te das cuenta, es una perrita que pesará, si acaso, 5 kilos a lo mucho. Y estamos teniendo una incisión cerca de 1 centímetro, ¿sí? O sea, es demasiado pequeña. En este caso el proceso, pues la recuperación es un poquito más rápida y evitamos también problemas de que vaya a haber evisceración, ¿sí? Dado que a veces las cirugías que comúnmente se llegan a hacer, las esterilizaciones, a veces son, digamos que, invasivas y pueden llegar a tener problemas los perritos si son muy inquietos o los dueños no tienen la capacidad o tengan un cuidado adecuado, pueden llegar a tener problemas de que lleguen a eviscerarse. El médico considera que en el municipio de Cabo San Lucas hay un control en la población animal. Tú llegas a Cabo San Lucas, vas al centro y ves muy pocas cantidades de perros callejeros, ¿no?, que anden ahí en la zona céntrica. Te vas a las colonias o digamos a las colonias no tan apartadas del centro y vas a ver pequeñas cantidades de perros, muy pocas, ¿sí? Es porque allá llevan una cultura trabajando alrededor del 2004, ¿sí? Que por lo menos, ¿de La Paz? A diferencia de La Paz, sí, ya son 13 años. Y esos 13 años se ven reflejados directamente en las calles. Si tienes mascotas, esterilízalas. Y de esta manera ayudarás a la sobrepoblación. Si ya lo sabes y te gustó este video, compártelo con todos tus familiares y amigos. Y recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Con información de Miguel Ángel Caldera, diario El Independiente.